Como ustedes ven en las redes sociales, en todo, el mes de octubre lo designan a la prevención del cáncer de mama, porque gobierno, estado, municipio, hacen diferentes actividades. Si se dan cuenta, algunos municipios hicieron actividades de cáncer de mama en otras fechas, en otros días. Nosotros hoy lo hicimos en el mero día que se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Mama. Es muy importante hacer conciencia, sobre todo la población femenina, sobre este problema. Es que tenemos que tener muy en cuenta que tenemos, ahora sí que nos llegue, que sabemos que debemos de prevenirlo. No necesitamos mucho, solamente conocerlo nosotras mismas, porque si no, ¿cómo vamos a distinguir cuando algo no anda muy bien? Entonces, nosotras mismas a diario tenemos que tocarnos, explorarnos, ¿sí? Saber distinguirnos. Cuando, como bien lo comenta la doctora Diana, cuando ya hay algún factor de riesgo, lo importante, si ya sentimos una bolita, un nódulo, un quiste, lo que sea, hay que estar en seguimiento cada año con la mastografía. Aunque nos reporte que no hay riesgo, pues es mejor, ¿no? O sea, qué bueno estar identificando que esa bolita o el endurecimiento no ha crecido, pues qué bueno. Pero sí hay que estarnos cuidando constantemente. Pero como les digo, no se necesita más, solamente nuestras manos para explorarnos, nuestros ojos para observarnos frente al espejo. Las felicito a todas por estar, ahora sí, por esperarse. Algunas se salieron, pero pues vi que la mayoría se quedó. Y qué bueno, la mayoría es población femenina. Felicito también a los población masculina que están aquí, son pocos, pero qué bueno, porque también este problema se llega a presentar en hombres también.